pasado jueves se presentó la nueva edición del Otoño Cultural, que volverá a traer exposiciones, conciertos, literatura, teatro y otras muchas propuestas para laurinos de todas las edades. El área de cultura del ayuntamiento dio a conocer todas las actividades y el cartel de esta iniciativa, que comenzó con la obra Ovino, que representó David García Entriago. El acto tuvo lugar en el patio del ayuntamiento. Presentación del Otoño Cultural 2018. Este año es la 13ª edición del Otoño Cultural. Durante estos 13 años, la literatura, el teatro, la música han estado presentes en la programación cultural de los meses de octubre y noviembre en Alhaurín el Grande. Hoy presentamos el cartel y el programa de actividades en este magnífico entorno arquitectónico como es el patio de nuestro ayuntamiento. Este año, la imagen anunciadora del Otoño Cultural es obra del estudio de diseño MacMic, del joven empresario y diseñador alaurino Pablo Rosas Bravo. Un año más, la Concejalía de Cultura apuesta por un programa de actividades para todos los públicos, dando cabida a multitud de propuestas culturales, contando para ello con escritores, poetas, fotógrafos, pintores, magos, actores, músicos y un largo etcétera, que contribuyen con su trabajo a que Alhaurín el Grande sea un referente provincial del interior en la provincia de Málaga. En vuestros programas de mano podréis apreciar el sinfín de actividades que resumo a continuación. La programación teatral viene cargada de una oferta de espectáculos tanto para público infantil y familiar como adulto. El espectáculo de José Tejada, la obra Un marido de ida y vuelta de la asociación El Carromato, la obra El espíritu burlón, la asociación de teatro de Torremolino, la obra La ciudad de la compañía Luba Teatro. Estas tres obras, la recaudación íntegra será para obras benéficas, así que la solidaridad también se dan cita dentro de este Otoño Cultural. Y por último, la obra Qué mala suerte tengo yo, Pató, de Manolo Medina, cerrará esta oferta teatral. En literatura tendremos la presentación de dos libros, Cuentos de grandes valores para pequeños lectores, de nuestra vecina Ana Luque, y el cuento Un libro mágico, de Rafael Jurado. Por otro lado, seguiremos con las actividades del Aula de Arte y Pensamiento, y en esta edición contaremos con la velada poética del Premio Nobel Nacional de Literatura Antonio Carvajal. Música tendremos para todos los gustos. Este año se celebrará en Alhaurín el Grande la segunda gala del Sol del Carnaval, organizada por la Diputación y la Fundación de Carnaval de Málaga y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Podremos disfrutar de la cuarta gala benéfica de Un Sí por la Vida, la celebración de los Mulliores, que este año cumplen su 20 aniversario y presentarán un programa especial en esta fecha tan señalada. Y cómo no, un año más, el Teatro Municipal Antonio Gala acogerá la celebración de los conciertos en honor a Santa Cecilia, con la indispensable colaboración de la Asociación Musical Manuel Amador. La banda de música de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y la banda de música de la Cofradía de la Santa Veracruz.
Desde la Biblioteca Municipal se continuará con los sábados de cuentos para todos los pequeños. Y, por supuesto, en los próximos meses se podrán visitar maravillosas exposiciones que se realizarán en los espacios expositivos de la Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal, tales como El arte puede cambiar el mundo, de la Asociación Un Sí por la Vida, la exposición de la Asociación de Miniaturistas y Militares de Málaga, que nos contará la historia de la bandera española a través de los tercios que han participado en la defensa de ella, y exposiciones fotográficas del colectivo Schutterberg y del artista Paco Negre. Esperemos que disfruten con nosotros de este abanico de actividades que hoy damos comienzo, y no hay mejor manera de hacerlo que disfrutando de la obra Óvino, de David García y Triago, de la compañía La Líquida. Antes de finalizar mi intervención y pedir la presencia de nuestra alcaldesa, quiero invitar a todos los participantes del Otoño Cultural, como son asociaciones que van a participar porque parte de la recaudación van a ir para ellos, también a la obra, a la compañía que va a llevar a cabo la representación del Espíritu Burlón, la Asociación de Miniaturistas de Málaga y a Ana Luque y a alguna otra persona más que veo por aquí que va a participar en este otoño cultural, a las asociaciones, a Manuel Amador, como no, a la Asociación Alifara con los 20 años de Mullores, que una vez finalizada la intervención de nuestra alcaldesa nos pongamos todos para hacernos una gran foto de familia, porque este otoño cultural es una apuesta no solamente por la cultura, sino por la cultura, por el asociacionismo, por el voluntariado, por la solidaridad, lo que cada día se viene dando en Alaurín el Grande. Y, cómo no, por el disfrute de todos. Así que os dejo con nuestra alcaldesa para que ella siga hablando de este tema. Buenas tardes. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve porque creo que después de la presentación que ha hecho Paqui de este otoño cultural y del programa que tenemos, creo que sobran las palabras. Creo que es indiscutible la apuesta que se ha hecho por la cultura en estos 13 años. 13 años de música, de literatura, de teatro, de arte. 13 años de inversiones que diesen cabida a tantas ilusiones, tantos sueños. Y bueno, tanto que el pueblo de Alaurín el Grande esperaba. Eso no hubiese sido posible, como ya digo, sin el apoyo de nuestro pueblo, sin el apoyo de nuestros vecinos, pero tampoco hubiese sido posible sin el apoyo de tantos artistas y tantas personas que han estado siempre dispuestos a colaborar, a exponer, a aportar, a diseñar, personas de distintos ámbitos de la cultura que nos han entregado lo mejor de ellos, su tiempo, su corazón y su talento. Mil gracias a todos. Hoy iniciamos un nuevo otoño cultural, como habéis visto, cargado de actividades, y lo iniciamos en este entorno, que no es un entorno nuevo, pero que sí lo estrenamos en la presentación de un nuevo otoño. Como ya he dicho y ha dicho Paqui, son 13 otoños y este año, pues el casco histórico de nuestro municipio, el edificio más importante que hay en nuestro centro histórico, junto con la parroquia y con las ermitas, pues queríamos que diese cabida a esta presentación. Yo quiero agradecer al área de cultura el importante trabajo que hacen, a sus técnicos, a todas las personas que están siempre disponibles, no solo para cualquier actividad del ayuntamiento, sino también para cualquier actividad de una asociación, de un colectivo y demás, que todos sabéis que hay unas personas maravillosas y muy trabajadoras. Y lo único que espero es que estas actividades que hoy se han nombrado aquí, todo lo que es el programa de actividades del Otoño Cultural de este año 2018, sea del agrado de todos, que participemos de manera activa, que al final el objetivo que tiene este Otoño Cultural y cualquier actividad que se organiza desde el Ayuntamiento es que los vecinos puedan disfrutar, que sea de su agrado. Intentamos que sea para todos los públicos, desde los más pequeños a los más mayores, y como ya he dicho, espero que sea de vuestro agrado, que disfrutéis en este Otoño Cultural y
que empecemos disfrutando esta noche con esa obra Ovino. Muchas gracias a todos. Está Pedro, la gente que no se oye, que se va a oír, que hay vino en la mesa. Ya. Vamos a ver si hay esta noche aquí, hay un público bueno, Pedro, porque como he salido y la gente dice, ¿a dónde va Mari Carmen? Voy para el teatro. Al teatro, pero el teatro nuevo está en otro lado. Y dice, no, que este año hacen la programación, la presentación del otoño cultural en el ayuntamiento. En el ayuntamiento el teatro es ahí. Voy contigo, Mari Carmen. ¿A dónde va Mari Carmen? El marido de Mari Carmen. Dice, para el ayuntamiento, que da una obra de teatro. ¿Teatro? Sí. Y dan vino, Paco. Y dice Paco, pues voy contigo al teatro, ¿vale? Vamos a ver si esta noche aquí hay buen público, Pedro, porque generalmente cuando un actor sale a escena y quiere disfrutar y quiere pasárselo bien, no hay mejor forma que empezar un espectáculo así. ¡Hoy hay buen público en el teatro! Buen público, sobre todo este que está ahí espatarrado en primera fila. Ahí lo tiene. Yo creo que este es un inconsciente, dice, tú no sabes dónde te has metido, ¿eh? Todo el mundo que me conoce a la compañía esta líquida se ponen todos detrás. Los que se ponen delante son inconscientes o no nos conocen. Qué maravilla estar aquí, de verdad. He hecho este espectáculo unas 160 o 170 veces por toda España. Cada vez empiezo de una manera diferente, pero para mí es un honor, un orgullo abrir la programación cultural de este año, de verdad. Ha sido un pequeño gran esfuerzo que hay que valorar siempre a todas las corporaciones. Y cuando el sitio es pequeñito, pero a la vez es grande. Hoy el público es malo, pero a la vez es grande, es cuando hay que agradecérselo de verdad. Además tengo una relación. Esto es un aplauso o algo, ¿no? ¿O qué? ¡No te encargo nada! Además tengo una relación muy especial y muy bonita que es sincera. Todavía el espectáculo no ha empezado, va a empezar ahora. Tengo una relación muy bonita con una Laurina Grande. Hace muchos años, hace 20, yo soy asturiano y vine a estudiar arte dramático aquí a Málaga. Ya soy, bueno, en Asturias soy el boquerón y ya aquí soy el asturiano. Pero una de las primeras veces que yo vine a hacer teatro fue aquí, precisamente. Y cuando yo vine en coche, antes no había GPS, no había absolutamente nada. Y cuando entro en coche, me encuentro un señor, freno y le digo... Perdona usted, señor. Sería Paco, el de Mari Carmen. Le pregunto a un hombre y le pregunto, perdona usted, señor, ¿el teatro? Aquella no había GPS, no había móvil, no había nada. Y el hombre me mira ahí muy raro, como este ahí. Esto no es el espectáculo ni un chiste, esto me ha pasado de verdad, ¿eh? Lo digo para que os relajéis. Y me dice el hombre, ¿tú qué eres, de los verdes o de los morados? Y yo, la madre que lo parió. Yo, no, mire usted, señor, yo no sé, yo es que yo soy de asturiano. Y dice, muy bien, pero los asturianos soy de verde o de morado. Y dice, no, yo soy de Fernando Alonso, ¿sí? El teatro, señor, el teatro, muy bien, tú al teatro, pero tú que eres de los verdes o de los morados. Y yo con el técnico decía, a ver, ¿qué le digo yo a este hombre? Porque yo no soy de aquí, a ver si meto la pata. Y yo, no, mire usted, yo, ¿qué eres de los verdes o de los morados? Y yo, no. Bueno, voy a hacer al azar, porque yo lo dije al azar. Y digo, mire usted, señor, yo soy de los verdes. Y tú, yo no tenía ni idea. Y a lo loco, bueno, hoy pues todo esto verde, como ya he morado aquí. He morado, ¡ay, has morado también! ¡Esa es morada! Y le digo, mire, señor, yo soy de los verdes, pero por decirle cualquier cosa, por decirle a ese señor. Y entonces me dice el señor, muy bien. Pontón, el teatro queda por esa cuestecilla para arriba.
Oye, fui por la cuestecilla y encontré el teatro. Menos mal que no dije morado. Porque si no, Leo puta me manda pa' Coín. Esto fue lo primero, y es verdad, lo que me ocurrió la primera vez que llegué aquí. Así que para los verdes, para los morados, para la gente que tenga cualquier tipo de color, para mí hoy es un placer estar con vosotros y sobre todo con... Tú tienes ganas de aplaudir, ¿eh? ¡Este no sabe dónde se ha metido, eh! Vamos a honrar a un espectáculo que honra a la Lisa, la libertad, el teatro, la inauguración del otoño cultural, de los dioses. Los dioses. Mira, me está mirando ahí, ahí, ahí. Los dioses, ¿no? Porque los dioses, ¿cómo te llamas? Manolo. Manolo, dice Manolo. Manolo. Manolo, tranquilo, Manolo, me cago en la... Los dioses. Manolo, está acojonado. Manolo. Es que macho. No te preocupes, Manolo, que no te va a doler. Manolo, ¿dónde están los dioses? ¿Dónde están los dioses? ¿Dónde están? ¿Dónde van a estar? En todos lados. Este ha visto el espectáculo ya, nada más. Los dioses están... ahí. Dice el... ahí. No les hacemos mucho caso, Manolo. No. Sobre todo tú. Pero están ahí, impertérritos. Los dioses están... ahí. Vosotros estáis aquí y los dioses están ahí. Vosotros venís aquí para que yo os diga, Manolo, que los dioses están ahí. ¿Por qué hemos pagado para esto? Bueno, gracias, os preguntaréis. Un cura nos dice lo mismo y es gratis. Sí, pero un cura os da pan, nosotros os damos vino, que es más caro, queremos teneros contentos. Así que bienvenidos a un espectáculo que habla de risa, de vino, de naturaleza, de dioses. Oh vino que concentras en ti lo humano y lo di. No sé si os habéis dado cuenta que esto es un espectáculo interactivo, ¿eh? Manolo ya. Oh vino que concentras en ti lo humano y lo di. ¡Vino! ¡Vino, vi! ¡Y pide vino! ¡Vino! ¡Vino, vi! ¡Y pide vino! ¡Vino! ¡Vino, vi! ¡Y pide vino! ¡Vino! ¡Para que venga! Y el vino, Manolo... ¡Vino, coño! Manolo, que este está más integrado que tuya. Y el vino, vino, oh, vino, bienvenido a vino, bienvenido al teatro. Disfrutadlo y bebedlo, Manolo y el compañero que está atento, porque nosotros... ¡comenzamos! ¡Cabra! Toma, Manolo. Manolo, ay, Manolo. Menos mal que no he cogido a tu marido. ¿Quién fue el primer hombre en beber vino? Está entregado, ¿eh? Paco no, Paco. Eso va por ahí. ¿Quién es Manolo aquí? Noé. Manolo, Noé. Noé. Pero va por ahí la cosa. ¿Quién fue el primer hombre en beber vino? No se sabe, no se sabe, no se sabe. Según uno de los mayores expertos mundiales en el tema, la Wikipedia... El consumo y la producción del vino se originó, según parece, vamos, que no lo sabe la Wikipedia, lo tengo que saber yo, según parece, en la zona meridional del Ponto, del Ponto Euxino, la zona meridional, dice, mira estos tres están pensando así como diciendo, el Euxino este que juegan primero. La zona meridional del Ponto es una zona de montañas escarpadas, en lo que hoy en día es Irán, esto es Irán, los que van a Irán no volverán, y por aquí está Armenia, esto es Armenia, y por aquí está Turquía, esto que es Manolo, aunque no te mire, tienes razón, esto... Turquía, así que todo esto de aquí es la zona meridional del ¿qué? La zona meridional del Ponto, así que probablemente el primer hombre que bebió vino en la historia fue algún iraní, algún armenio, algún georgiano, algún turco de hace 7.000 años que tendría un hambre atroz. No tendría más hambre porque ya se habría comido el hambre del hambre que tenía. Un hambre terrible, un hambre primordial, un hambre telúrica, un hambre... ¡Hostia, Manolo! ¡Qué hambre que tengo!
a que la tengo larga, señora. La lengua, digo. Me comería un pie, me comería el otro pie, me comería las piernas del hambre que tengo. No, no, me arrancaría un huevo y me lo comería. Me arrancaría una nalga, me arrancaría la otra nalga y con el huevo que me queda me haría un bocadillo de nalga a tu huevo y me lo comería. ¿Quién aplaudió? Hostia, qué hambre tendría aquel turco que de aquí ya no se habían inventado ni los oguarmas ni nada de nadie. ¡Hostia, qué hambre que tengo! ¡Hostia, qué hambre! ¡Hostia! Esa señora está ahí. ¡Señora, cierre la boca! ¡Ah! ¿Pero qué es lo que veo? ¿Cómo se llama usted, señora? ¡Señora, qué es usted! ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Le tiene que decir la amiga que como que está? ¡Da igual! ¡Da igual! ¿Pero qué es lo que veo? Una planta rara. Una planta extraña, salvaje, trepadora, que cuando se la deja crecer libremente puede alcanzar los 30 metros de altura, pero que podándola y por la acción humana, tarca, queda reducida a un arbusto de poco más de un metro. Una planta de la que cuelgan unas pelotitas, Manolo. Agrias, verdes, moradas. ¡Ping! Una vinis vinífera. ¿Una qué? Una vinis vinífera, con un tronco leñoso llamado cepa, unos vástagos nudosos llamados sarmientos y unas hojas grandes divididas en 5 lóbulos llamados pámpanos, que yo hambre tendré, pero también tengo estudio. Escucha. Y este fue el primer hombre que bebió vino en la historia. Un turco que iba por el monte con más hambre que el perro de Gandhi, encontró una planta, se puso a comer y como había mucha, lo que le sobraba lo metió en el pellejo de una cabra. Aquello por la noche fermentó y dijo a la mañana siguiente, cuando se dispuso a desayunar, ¿qué coño he comido? Esto de Dios está mejor. Del neolítico a la civilización. Estaríamos siglos para contar la historia de nuestros siglos. ¡No, no, 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 no! Tenemos tiempo, sea como fuera. Aquello era un invento que había que compartir. Así que del Ponto partió la uva. Asia, a un lado. Al otro, Europa. Y allá enfrente, Estambul. Y al sur, siempre, siempre al sur. Al sur estaba Egipto. Cada año moría y resucitaba. En cada nueva inundación el Nilo transportaba tierra fértil procedente de las montañas de África. A veces esa tierra era roja, tenía el Nilo con la sangre de los dioses. En cada nueva inundación el Nilo fertilizaba el valle y allí, en el valle, brotaba el trigo y del trigo se obtenía el pan y la cerveza. ¡Pero qué vino! ¡Vaya obsesión, Pete! Pero esta gente, mira que los de Coín le dan, pero esto... ¡Y la cerveza! Porque en el antiguo Egipto el vino estaba destinado a los reyes, a los poderosos, al clero, a las clases dirigentes. El vino ya no se podía corresponder a la iglesia, pero se consumía poco. Y además ellos... Peter, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre que estás ahí? ¿Qué te ocurre? ¿Me estás siguiendo o no? Ya no sabes por dónde va, porque tengo la luz. No tienes luz, ¿no? A los pobres. A las clases dirigentes. ¿Qué más? Es que es su segunda función y a veces lo pillo. ¡Un aplauso para el técnico que está sin luces! El pueblo ya no tenía que conformarse con humilde agua negra, humilde agua de cebada y un vino mucho más barato extraído del zumo de la granada denominado Sebeste.
sedete para combatir la sedete. La uva solera, que era muy apreciada y aparece en dibujos funerarios de hace 5.000 años, y os puedo asegurar que si una uva aparece pinta en una pared del 3.000 antes de Cristo, es que importante era. Al faraón le gustaba, y aquello se popularizó como el rebujito en la feria. Tanto se popularizó que comenzó a utilizarse para embalsamar a los cuerpos, que si ya la uva era buena, imaginaros cuando la momia tenía toda la eternidad para lamerse las vestiduras. Y si no, que se lo pregunten a Escorpio, uno de los primeros faraones que se mandó a enterrar con más de 700 frascos de vino que incluían un total de 4.500 litros de vino. Pa' él solo, señora. A las dos se miran, dice, ¿a qué señora se refiere? ¿A mí o a ti? Eso sí que es un viaje eterno, ¿eh? Cuando descubrieron la momia de Escorpio la encontraron así, apoyada en el sarcófago y pidiendo dos de croqueta y una de calamar, pam, pam, para aquello, pam, pam, pam. ¡Ay, ay, Escorpio! ¡Ay, Escorpio! ¡Tú sí que sabías morir bien! Eso para... Imaginaros la cara de Osiris, dios de la muerte y la resurrección, cuando fue a despertar a Escorpio del sueño eterno de la muerte. ¡Ah, Manolo! Que hace mucho rato que no... Te... ¡Dos Manolos! ¡Escorpio! ¡Escorpio! ¿Por qué te has bebido todo el vino? ¡Majarán! ¡Haber traído más! Osiris, dios de la muerte y la resurrección. Osiris, dios del Nilo. Y Osiris, también, dios del vino. Pero Osiris es un dios mucho más importante de lo que parece. Osiris enseñó al hombre a convertirse en hombre. Con él nacen dos nuevos conceptos religiosos, el bien y el mal. El mal estaba representado por su hermano Seth, mitad hombre, mitad cabra, con cuernos, lo que más adelante sería el demonio bíblico que todos conocemos. Su hermano Seth asesina a Osiris de forma terrible. ¡Seth, yo puta! Osiris muere como hombre. ¡Muere como hombre! ¡Mira cómo muero! ¡Mira cómo
Pues el próximo 6 de octubre tenemos un espectáculo, yo siempre digo, importantísimo. Primero, para que la gente se divierta, para que la gente se lo pase bien, para que pueda venir en familia, con los amigos, como quieran. Y luego, para que se queden completamente alucinados y sorprendidos. Este espectáculo tiene un cóctel, tanto de magia como de mentalismo. Vamos a mezclar la prestidigitación y sus dos vertientes, en este caso, la magia con ilusionismo y el mentalismo. Vamos a jugar con toda la mente de los espectadores, incluso vamos a hacer un juego donde vamos a conseguir que todo el público de forma simultánea pueda sentir los efectos de la magia mental, de cómo funciona el cerebro humano. Así que eso es más o menos lo que tenemos preparado. Muchísimas sorpresas, eso sí, no quiero desvelar mucho para que la gente venga el próximo sábado 6 de octubre a la biblioteca, que por cierto es un lugar muy acogedor y es perfecto para este tipo de magia. Este espectáculo es una mezcla, es un cóctel donde, bueno, he cogido juegos tanto de ilusionismo como de mentalismo y lo he ido intercalando, sobre todo para divertir, entretener y hacer reír al público, ¿no? Hay un par de efectos en los que el público, de forma simultánea, va a poder sentir en la propia butaca, sin necesidad de subir al escenario, los efectos de este tipo de experimentos y, sobre todo, como siempre digo, pasarlo muy bien, divertirse, reírse y salir del teatro cargado de energía. Bueno, de la biblioteca municipal. Yo le digo teatro porque es un lugar muy parecido a un teatro, ¿no? Sí, básicamente va dirigido a toda la familia. Siempre digo que en mi público los niños de 4, 5 o 6 años quizás no van a entender de qué va la historia, ¿no? A partir de 9, 10 años ya los chicos y las chicas de esta edad empiezan a comprender y se asombran bastante, por cierto, teniendo en cuenta la sociedad tan tecnológica en la que vivimos, cuando ven este tipo de cosas, sí que los niños con esa edad, con los 9 o 10 años, empiezan a sorprenderse bastante, ¿no? Así que básicamente para todos los públicos, pero a partir de los 9 años sería lo ideal para que comprendieran el espectáculo. Lo que yo siempre hago en mi espectáculo es que el espectador se vaya con un mensaje, ¿no? Y básicamente lo que explico en el espectáculo es cómo funciona el cerebro humano y cómo estas técnicas que yo utilizo a través de la magia, de la prestidigitación, para entretener al público, pues son utilizadas en otras áreas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces el espectador no solo se entretiene y se divierte, sino que además sale aprendiendo. Pues este libro, yo he estado de maestra 40 años y a mí mi profesión siempre me ha encantado, vaya, me ha encantado y me encanta. Algunas veces se me olvida que llevo 7 jubiladas. Entonces, cuando yo me he jubilado y tengo más tiempo y para estar más serena, pues me han salido los deseos que yo siempre he tenido en el colegio de inculcarle a los niños y a las madres. Entonces, entre esos deseos no está tanto que los niños tengan una carrera, un buen oficio, que eso me encanta, y yo he animado siempre a los padres a que sus hijos estudien para que tengan cultura. Pero una cosa que me ha preocupado siempre muchísimo es educarlos en valores. Aparte de que siempre lo he visto yo eso, importantísimo, he visto también a lo largo de las enseñanzas de todos estos años que ha habido un deterioro en cuanto a los padres. No es por defender a los maestros, pero en los colegios no he notado ese deterioro, sino en la familia, con todo mi respeto y todo mi cariño, que hemos abandonado inculcarle esos valores a los niños. Y veo yo ahora la gente los que vienen detrás de mí, con mucha preparación cultural, pero quizá muy falto. Y yo, aunque es con mucho optimismo, soy una persona muy optimista, me han salido esos 14 cuentos y en un principio yo lo he escrito como por desahogarme, pero después mis mismos compañeros del colegio y las mismas madres me han dicho que les beneficiaba lo que le inculcaba esos cuentos. Entonces lo he editado y lo que quiero yo es que los padres y las abuelas, que son los que más están con los niños, no olviden lo que es los valores. Lo que siempre se ha dicho de que una persona sea buena, una buena persona, ahora se le da más que nada en los colegios, educar en valores y cada vez hay más colegios que están haciendo eso. Entonces estoy muy contenta y los cuentos cada uno lleva un mensaje. Por ejemplo, por poner alguno, el gatito periquito. Pues el gatito periquito es decirle a los padres que una cosa es el cariño que le demos a los niños y otra cosa es criarlo con demasiada sobreprotección,
porque eso hace que luego en los colegios ese niño no se sabe comportar como los demás y hasta puede sufrir con que los demás lo rechazan. Que les demos mucha protección, pero normal, sin pasarnos. Luego hay uno que es, por decir otro, el ratoncito gris perla, que es inculcarle a los padres y a los abuelos que habla de un ratón que es un color muy oscuro, gris oscuro, y otro que es un color gris perla, muy bonito, son de distintas nacionalidades. Entonces uno de los, el ratoncillo gris perla se asustaba cuando veía al otro, porque era de otro país y nunca lo conocía. Entonces con este cuento quiero yo inculcarle a los padres que vivimos ahora en un mundo globalizado y que nuestros niños se tienen que acostumbrar y nosotros mismos a ver gente de otros países, llevarnos lo mejor que podamos, respetarnos. Entonces con cada cuento inculco yo algún valor y entonces eso a mí me... Vamos, tengo mucha ilusión en que eso llegue a los padres. Y como soy tan optimista, si me hacen caso 7 madres, loca de contenta, que lo hacen 20, loca de contenta. Pero quería yo echar eso fuera. De manera que otra cosa que quiero decir para que los padres lo sepan y las madres es que el dinero que se recoja va a ir íntegro para un sí por la vida. Aquí en el pueblo hay muchísimas asociaciones, pero yo por motivos personales estoy un poquito dolidita con estos temas. Entonces se va a dar para un sí por la vida. Lo digo porque así al darlo para un sí por la vida, a mí no me va a dar ningún apuro de cuando vea yo a alguien conocido, que me conozco a casi toda la gente, a una de más amistad y otra de vista, de decirle, mira, compra un libro, porque al no ser dinero para mí no me va a dar vergüenza. Y muy agradecida esos cuentos también a la gente de aquí del pueblo, que es donde yo he ejercido, porque esos cuentos me han salido de las vivencias que yo he tenido con su hijo y he tenido con las madres y padres y abuelas. No he tenido nunca ningún problema con ninguno, he tratado de adaptarme lo que he podido y entonces para mí el haber sido maestra pues es una experiencia maravillosa para mí. Y sigo todavía como que se me olvida que ya es que no estoy yo en el colegio, pero sigo yendo a los colegios a contarle cuentos y a darle charla a las madres. Cuando los cuento, se los cuento a los niños, claro, me adapto a que lo que tengo son niños. Pero si es a las madres, ya el mismo cuento va con otro mensaje. Este libro va más dirigido a los padres para que esos valores se los inculque a los niños, o bien para que lo lean niños de quinto para arriba, porque yo solo he contado hasta a niños de infantil. Pero claro, niños de infantil adaptado a que es un niño chiquito.
Esta exposición va dirigida generalmente a todo el público, todo aquel que tenga sobre todo un interés en la historia, en lo que es el conocimiento, bueno, de la historia en sí, ¿no? Está enfocada, bueno, siempre buscamos una temática, un tema central de la exposición, y este año pues lo vamos a dedicar a la bandera española, y nos vamos a encontrar, pues, base genérica, va a haber de todo, porque eso también atrae a un público infantil que también le gusta este tipo de actividades. Y va a haber barcos, va a haber maquetas, va a haber carro de combate, aviones, una serie de cosas. Y nosotros, los que somos los socios fundadores y demás, lo que aportamos son miniaturas militares en soldado de plomo. Soldado de plomo que fabricamos, hacemos, pintamos, o sea, hacemos de todo el proceso artesanal hasta que está el soldado terminado, ¿no? Y luego también aportan gente, grandes pintores, pues obras muy, muy, muy bien pintadas. Tenemos campeones del mundo que van a exponer aquí sus piezas. Y bueno, va a haber de todo un poco y todo basado en la historia. Número de piezas es difícil. Calculo que, por ejemplo, en barco puede haber alrededor de 100 barcos. Va a haber maquetas grandes de un desembarco, que es muy, muy llamativo y va a llamar a los críos la atención. Es difícil catalogar el número de piezas que puede haber, rondará las 4.000 o 5.000 piezas. Y ya le digo, en todas las épocas abarcará, pues las representaciones de la bandera estarán desde las primeras que hubo en España, no España como nación, sino la península, todas las banderas iniciales, hasta que se constituye realmente la bandera española y hasta nuestros días. Yo soy escritor de literatura infantil y juvenil. En este caso, Un libro mágico es un álbum ilustrado, muy hermosamente ilustrado, por un ilustrador madrileño que se llama Rubén Cidoncha, y va dirigido a un público, yo digo desde que lo escribí, de 9 a 90 años, en el que los niños, el niño, sea el cual sea la edad que tenga, va a disfrutar de la experiencia transformadora que es la literatura, y va a comprender muchas cosas que implica leer, ¿no? Leer, como digo, es una experiencia transformadora que, fíjate, el texto siempre es el mismo, pero no todas las personas lo reciben de igual manera. Incluso nosotros, leyéndolo en diferentes momentos de nuestra vida, vamos a sacar experiencias o sensaciones diferentes. Por eso ese libro es mágico, y por eso todos los libros son mágicos. Entonces, lo que intentamos con el libro es que tomemos conciencia de la magia de la literatura. El amor a los libros es uno de los elementos fundamentales. El valor de la amistad también está muy... Y el poder de las palabras, que va mucho más de, como digo habitualmente, de las grafías, ¿no? Las palabras tienen alma, y entonces cuando nos tocan nuestra alma, pues se produce algo mágico. Nací en Madrid, pero vivo habitualmente ahora en Coín. Mi sangre es malagueña. Y soy coordinador de los clubes de lectura, tanto adulto como infantil, del Ayuntamiento de Coín. Y bueno, pues este es mi quinto, sexto, séptimo libro, y bueno, pues seguiremos intentando hacer llegar a la literatura a los más pequeños y que descubran lo mágica que es. Nosotros este año traemos una obra de Noel Coward que se llama Un espíritu burlón, que es muy divertida, la gente se lo pasa muy bien. Con esta es la novena vez que la vamos a hacer este año. Y bueno, pues que espero que la gente disfrute. Es un señor que, bueno, soy un escritor famoso, que se le ocurre hacer un bestseller nuevo y quiere hacer una novela sobre una medium asesina. Entonces, pues busca una medium normal que para sacarle los entresijos de la mediunidad y de los trucos que pueda tener para hacer el libro. Y entonces, pues organiza en su casa una sesión de espiritismo. Y bueno, a raíz de ahí pues suceden un montón de cosas, y bueno, pues ya le digo, muy divertida, no quiero develar más nada, pero la gente termina, bueno, aplaudiendo, bravos, la verdad es que le está gustando mucho al público, nosotros nos lo pasamos bien y el público también, y encima lo hacemos pues para gente que lo necesita, en este caso va a ser para CUDECA, y bueno, pues dos años más por aquí. Bien, la obra se va a hacer el 27 de octubre, sábado,
así que pueden venir toda la gente que termine el trabajo pronto y vaya para el teatro. Está dirigida prácticamente para todos los públicos, ha habido niños también en la obra. Es una obra que, bueno, que la gente lo puede ver, tanto niños, adolescentes como personas mayores. Se está riendo todo el tiempo y la gente sale muy, muy, muy contenta con esta obra. Así que os animo a que, por favor, vengáis a ver la obra Un espíritu burlón, el día 27 de octubre. Estaremos aquí en ese pueblo y, sobre todo, que es a beneficio de CUDECA. Bueno, pues estamos con David García Entriago, uno de los protagonistas de este El Otoño Cultural, el primer protagonista, digamos, porque en esta presentación ha ofrecido este monólogo Ovino. Antes de nada, enhorabuena. Enhorabuena a todos, porque abrir El Otoño Cultural y abrirlo aquí, creo que hay que dar una buena a absolutamente todo el mundo que ha hecho posible no solo la programación, sino que nosotros, la compañía, esté aquí y también que el público reciba estos nuevos espacios teatrales y culturales. Hay que darle una enhorabuena a mucha gente. Nosotros somos un poco la cabeza visible, que hemos abierto todo, pero detrás del espectáculo hay mucha gente detrás, incluidos también vosotros, que le dais cobertura para que a Laurín el Grande conozca que tiene espacios nuevos, una programación cultural muy potente, muy buena y bueno, a través de la risa, del humor, y en este caso nos ha tocado a nosotros, así que también a nosotros mismos nos damos la enhorabuena por poder estar aquí con vosotros. Bueno, importante, ¿no?, que por parte de las instituciones, de la administración pública, se apueste por el teatro, por la cultura, las exposiciones. Bueno, un absoluto sí, es un sí rotundo, realmente es lo que hay que apostar. Bueno, hay que apostar en todo, en realidad. La cultura es una parte más de la sociedad, que hay que cuidarla, hay que mimarla, todos los aspectos sociales, políticos, económicos, pero indudablemente la cultura forma esa triada básica de lo que somos en realidad, ¿no? Hay que potenciarla, hay que mimarla y hay que cuidarla. Quizá no se hace del todo bien, pero hay que intentar y hay que seguir construyéndola, porque realmente todas las actividades que parece que son artísticas van mucho más allá de lo que proponen, van mucho más allá para un crecimiento no solo de la población, sino también del pueblo, ¿no?, de la ciudad. Somos cultura desde que nacemos, y eso es muy importante para las personas y para las personas que habitan los pueblos y las ciudades donde la cultura se propone, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida de este monólogo, de este espectáculo aquí en la localidad? Bueno, maravillosa, maravillosa. Es que no tengo palabras, lo habéis visto vosotros, maravillosa. Es verdad que Ovino genera muchas cosas, hay un abanico de emociones que se pasa de la risa al llanto, de la emoción, hay catarsis, hay elementos de tragedia griega, hay mucha improvisación, todo eso mezclado ofrece al público una experiencia teatral casi única, ¿no?, que encima regamos con vino, ¿no?, alimento, néctar de los dioses, ¿no?, cuyo dios principal es Dionisio, dios del vino y del teatro. Creo que eso la gente la valora, pero no solo el público lo valora,
sino que nosotros como compañía también. Queremos que todo salga perfecto para que la gente disfrute una experiencia inigualable, también en marcos y en entornos como este, pero llevarlo todo un pasito más allá, ir más allá en el teatro y acercarnos realmente a una interpretación, una forma de plantear la escena muy cercana, muy próxima, muy canalla, muy potente, con mucha risa, con mucha emoción, con mucha improvisación. Que nos permitáis hacer eso y venir aquí a hacerlo es absolutamente maravilloso para nosotros. ¿Cuántas veces habéis representado ya esta función? Bueno, Vino creo que lleva 170 funciones, más o menos por toda España, y las que quedan. ¿Esto iba así? ¿Las que quedan? Sí, yo creo que Vino es el primer espectáculo que escribí, el primer espectáculo de la compañía, de la líquida de mi compañía. Ovino va a venir conmigo toda la vida. 170 funciones, pero fíjate, cada función es diferente realmente. Eso se dice mucho, ¿no? Es un tópico quizás teatral, ¿no? Pero realmente, Ovino, cada función es diferente, porque actuamos muy cerca de la gente e intentamos coger todo lo que el público nos da. Serán 170 funciones, esperemos doblarlo, triplicarlo, pero alcanzar el máximo de funciones posible, lógicamente, porque tenemos que trabajar, pero también por una satisfacción de personal de llevar espectáculos como este pues allá donde nos quieren, ¿no? Nada, muchas gracias, mucha suerte con el espectáculo y con todo tu trayectoria, tu trabajo y todo. Gracias a vosotros por darle cobertura, gracias a todos los que componen el ayuntamiento por traerme, por darme la oportunidad, porque me han dado mucho las gracias por venir a actuar, pero también quiero yo dar las gracias porque a esta compañía, que somos pequeños pero a la vez intentamos ser grandes, nos deis la oportunidad de abrir un ciclo tan importante para vosotros como es el Otoño Cultural. Creo que eso tiene un valor en sí mismo y nosotros nos sentimos privilegiados de poder actuar y abrir con teatro todo el resto de actividades que durante 2018 y 2019 se van a desarrollar aquí. Así que para nosotros es una alegría y un privilegio haberlo hecho.